Acá terminamos de arreglar la camisola que les estaba diciendo que le íbamos a cortar las manguitas. Ahí quedó las manguitas. Quedó la costura. ¿Ven? Y el cuello. Yo no sé por qué es, digo yo que era un cuello chino. No me acuerdo cómo le llamaban a este cuello. Cuando le sacan la otra partecita que se dobla. Que ya con esto, de nuevo, lo vuelvo a decir, con el cambio climático, ese cuellito en verano no va porque es re caluroso. Este cuello es fresquísimo. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven que era largo así? Ahí quedó el otro pedacito. Ese pedacito lo podemos usar para agregárselo también, por ejemplo, a una camisola que no tenga mangas y te cansó de que no tenga mangas, ponele que sea hasta ahí. Y bueno, se lo agregás y se lo pones encima. Se lo agregas a esto, por ejemplo, así. Ahí y tenés otra camisola con otro estilo. ¿Ves? Ahí está, manga cortita, fresquita. Ahí te lo muestro de lejos para que lo veas. ¿Ves? Larga. Puede ser una camisa que no le gusta más a tu papá. O una camisa larga que no te gusta más y la haces camisola. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la abrimos un poquito acá. Eso ya te lo mostré. Lo cosimos parejito. De este lado también. Abierto. ¿Ves? Para que esté sueltito y te da más aire y te refresca más. Esto si querés lo puedes usar un poquito ahí. Más fresquito también. Abajo te puedes poner una, ¿cómo le dicen? Bah, no se me viene el nombre. Bueno, por mientras te muestro acá, de este lado también quedó el otro pedacito, ¿viste? ¿Ves? Esto puede servir, tampoco lo tiramos. Ahí quedó la manguita. Con una musculosa, ya me acordé. Te lo podés poner con una musculosa abajo. Vos podés comprarte una tela y decirle a la modista que te lo haga. También una tela fresquita pedí, porque las telas que están vendiendo últimamente son, pero de terror, muy calurosas. Esta tela, ni sé qué tela es, pero es re fresquita. Pero buscate una buena tela que sea fresca y también que te guste un color que te guste a vos, ¿no es cierto? Y te la haces hacer con la modista también, porque son muy fresquitas las camisolas. ¿Ves? Del color que te guste, cuadrada, yo te estoy diciendo lo que yo tengo y que yo lo reformé para no dejar de usarlo. Pero vos te podés comprar una tela, te lo hace la modista como vos quieras, con otra formita acá, puede ser así, puede ser más así, ¿me entendés? De acuerdo a tu gusto. Te pones una musculosa abajo, lo usas solo, lo puedes usar solo. Te puedes poner un cinto, te puedes fabricar un cintito, un adornito, usarlo solo directamente. Lo puedes usar con la camisola y encima con la musculosa y encima esto suelto, abierto. O si no, solito, solito es refresco, refresca las camisolas. Bueno, espero que te haya gustado, ¿eh? Y tiene el bolsillito también, de paso, si querés un bolsillito, no sé, para algo. Bueno, espero que les haya gustado. Saludos a todos. Chao.